Estamos en la era de Vinicius, el maldito mejor jugador del mundo, al que Mbappé podría arruinar. Una vez más, Vinicius lo volvió a hacer. Por más que mucho les duela, el crack brasileño volvió a echarse al hombro al equipo más ganador de Europa, demostrando que es un jugador hecho para los grandes escenarios, que jamás se esconde y que aunque la situación parezca perdida, él lo seguirá intentando hasta el final. Por eso podemos afirmar que estamos viviendo en la era de Vinicius Jr. Y si no nos crees, aquí te damos datos. Vini es por mucho el jugador más determinante en las últimas tres ediciones de la UEFA Champions League. El brasileño en estos últimos tres años es el futbolista que en más goles ha intervenido con 31, que más asistencias ha dado con 15, el que ha dado más pases decisivos con 66 y el que ha hecho más regates con éxito. Tiene 108. Por si fuera poco, Vinicius ha sido el jugador más desequilibrante si hablamos de la fase final de la Copa de Europa. 10 de los 20 goles que ha marcado hasta ahora han sido en ronda de eliminatoria, algo que demuestra que Vini no se esconde en el momento importante. Apenas cumplirá 24 años en julio y ya tiene en su palmarés 3 ligas, 3 Supercopas de España, una Copa del Rey, una Supercopa de Europa, 2 Mundiales de Clubes y una Champions League. Además, ya se encuentra en la antesala de una nueva final de la Copa de Europa. El fútbol es de momentos y no se puede negar que hoy en día el jugador que está en mejor forma en toda la faz de la Tierra se llama Vinicius Jr. Pero su reinado podría ser más corto de lo que esperábamos y por culpa de su mismo equipo. Todos sabemos que el Real Madrid está muy cerca de concretar el fichaje del francés Kylian Mbappé, una contratación que desean desde hace años. Luego de terminar su contrato con el PSG, Mbappé parece que por fin cumplirá su sueño de jugar en la Casa Blanca. Aunque esto suena como una grandísima noticia para el madridismo, hay algo que no están tomando en cuenta. ¿Cómo afectará esto a su actual estrella, Vinicius Jr.? Mbappé puede ofrecerle muchísimo al conjunto merengue, con velocidad, su olfato de gol y desequilibrio, pero se desenvuelve mejor en la misma posición que la favorita de Vinicius Jr., de extremo por izquierda. Por ende, Ancelotti tendrá un gran problema al momento de definir quién debe de permanecer en su posición y quién debe adaptarse a otra zona del campo, por lo que una fuerte lucha de egos podría iniciarse dentro del Real Madrid. Mbappé llega al Madrid para consolidarse como el mejor futbolista del mundo y luchar por ganar un Balón de Oro. Pero el nivel que está mostrando hoy Vinicius demuestra que es digno de ser la estrella del equipo merengue y seguro no querrá tener un papel secundario en el futuro. Por eso hay un gran riesgo de que Mbappé pueda opacar a Vini y cortar el gran momento que está viviendo actualmente. Pero la pieza clave en todo esto tiene nombre y apellido. Señoras y señores, es una absoluta leyenda. Se trata de Carletto Ancelotti, porque si hay un técnico con la capacidad táctica y humana de sacarle el mejor provecho a estos dos, es el italiano. Cambió de la noche en la mañana el sistema para incluir a Bellingham y ha sacado el mejor rendimiento de Vini y Jude. Ahora con Kylian llega un nuevo reto, pero a su vez una nueva oportunidad. Sin embargo, al final del día, se sabe que en todos los grandes equipos hay siempre un líder encabezando esos proyectos. Sabiendo todo esto, te preguntamos a ti, gametero, ¿quién tiene que ser el líder de los nuevos galácticos, Vini o Mbappé? Si te gustó este video, no olvides compartirlo con tus amigos y darle like. Tu apoyo es muy importante para poder seguir creando contenido especial para ti.